el ambiente de fiesta ya se vive en las calles del Centro Histórico de San Salvador, donde cientos de salvadoreños llegan a hacer sus compras de última hora para celebrar la Navidad. Los comerciantes ofrecen una gran variedad de productos para que los salvadoreños puedan armar sus estrenos y lucir a la moda en las fiestas con calzado, pantalones y otros accesorios a un bajo costo. Busca calzado para niños, busca calzado para señoritas, que andan entre la talla 6 a la talla 8. Calzado color blanco, ¿ya? El que esté de moda, fila. Los zapatos, el estreno todavía, porque pues con el trabajo no ha quedado tiempo, así que andamos corriendo hoy, este día. Está cómodo, no está como otras veces que ha estado siempre más caro, ¿verdad? Hoy hay como cosas más baratas y ya de acuerdo al presupuesto de uno. La cuarta calle Poniente es el escenario de una lucha entre transeúntes y vehículos que intentan transitar en la búsqueda del regalo perfecto para sus seres queridos. Los comerciantes afirman que este año sus ventas han mejorado en comparación del 2022. Pues el ambiente para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Se está viendo bien porque gracias al Señor, aunque sea algo, se vende diariamente. Y si yo traigo un presupuesto, pongámosle de $20, ¿qué puedo comprar para mi estreno? Pues se puede llevar una falda, se puede llevar un poco de calcetines y una frazada. Con $20 lleva tres cosas. Además de la moda, las compras de última hora también incluyen insumos para la cena navideña, como el tradicional pollo, lechuga, rábanos y frutas en el mercado central. Los precios del pollo rondan de entre los $12 y $14, dependiendo del tamaño. Informó para laprensagráfica.com Clarisa Ramos.